¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean aquí a su canal. Espero que estén muy bien y pues en este video les voy a mostrar cómo hacer algo bien sencillo, algo que iremos usando en el transcurso de otro proyecto. Ya terminamos con el otro, por fin pudimos, bueno, pude terminar. Nunca había terminado un proyecto, se me hace bien difícil. Vamos a empezar con otro más sencillo. Y para empezar con el proyecto este, pues ocupamos saber, una de las primeras cosas que ocupamos saber es cómo generar a través de un XSD unas clases, que en este caso sería el XSD del CFDI versión 32, que próximamente ya va a salir la versión, creo, 35, 33. La verdad no desconozco, van a haber muchos cambios en los próximos meses por parte del SAT. Y bien, pues vamos a hacer esto. Pues anteriormente, hace mucho tiempo, hace 2 años, mostré cómo generar las clases en C# a partir del XSD. Ahora lo vamos a hacer, pero lo mismo, pero para Java. Lo que ocupamos es este, el JAX o JAXB diagonal RI. Lo pueden descargar de la página oficial, lo pueden buscar en Google. Lo pueden descargar de aquí, o bien lo pueden descargar de aquí. Yo lo subí, pues de preferencia lo pueden descargar de aquí, que es la que me funcionó a mí, que es la versión que me ha funcionado. Y pues lo que vamos a hacer, vamos a descargarlo y lo vamos a poner directamente en el disco C para batallar menos. Se puede hacer desde cualquier lado, pero para escribir lo menos posible, lo vamos a hacer desde... ¿Qué mierda? ¿Dónde lo dejé? Jax, aquí está. Le damos control X. Vamos al disco duro. Espero que no salgan las porno. ¡Puta madre! Lo pegamos aquí. Le damos continuar. Y le vamos a extraer. Y aquí ya estamos posicionados. El binario. Y de hecho, pues aquí mismo está el CFD, el XSD que vamos a convertir a ¿cómo se dice? A clases.java. Para ello vamos a abrir aquí el administrador de sistemas. Espero que estén viendo bien, que no se vea borroso la imagen. Está aquí el administrador de sistemas y nos vamos hacia atrás con esos comandos. Y pues nos vamos a la carpeta esta, JAXB diagonal RI. Ah, no, aquí es DIR. Y otra vez, está dos veces. Creo que es un efecto de la... Cuando la comprimí, volví a comprimir la carpeta. Vamos a hacer de bin. Vamos a posicionar aquí, pues, pero en la consola de comandos. Y aquí, pues, ya estamos en la carpeta esta. Para generar las clases es bien sencillo, solo vamos a ejecutar este punto bat xjc y le ponemos el nombre del XSD, que es este. Está bien sencillo, es cfdv32.xsd. Vamos a esperar un rato. Ya está analizando el esquema, compilando y esas ondas, y ya pues las clases están aquí. Serían todas estas, ya sería cuestión de jalarlas a un proyecto y ver cómo funciona o usarlas. Ya posteriormente vamos a ver cómo se usan. Y bien, pues de todas maneras ustedes pueden ver aquí cómo ya se han usado aquí en el blog. Nos vamos para adelante. No, eso es otra cosa.
Y aquí pues ya viene desde cómo leer el XML de un CFDI. Y pues más para adelante van a buscar más cosas. Y bien amigos, pues sería todo. Espero que les sirva y nos vemos hasta la próxima. Adiós y mucha suerte.